this afternoon's hearing and to this period of sessions at the Inter-American Commission on Human Rights. It's our 153rd. I especially want to welcome the petitioners and will in due course give you an opportunity to introduce yourselves to us. But I also want to welcome Dr. Alvarado and the State of Nicaragua, who are here to respond to the information which we'll receive. Joining me today are my colleagues who I wish to introduce to you as well. I'm the Country Rapporteur for Nicaragua, but I'm also joined by Commissioner Paula Vanucci, Commissioner Rosa Maria Ortiz, and Commissioner Jim Cavallaro. The Executive Secretary? Yes, I am. The Executive Secretary is also with us, Emilio Alvarez y Casa. It's a pleasure to have you petitioners, and I want to give you the floor to share information with us for the next 20 minutes or so. The floor is yours. Muchísimas gracias, Presidenta, señores, señoras comisionadas. Mi nombre es Luis Carlos Buob, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL. A mi lado izquierdo me acompaña Daisy George por parte de AMICA, y a mi lado derecho me acompaña Silvia López por parte de CEJUDCAN. El objeto de nuestra exposición es entregar información a la Ilustre Comisión sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres indígenas en la costa atlántica de Nicaragua. En general, las mujeres indígenas nicaragüenses se inscriben en un patrón social de discriminación, tanto en esferas públicas como privadas, lo que las sitúa en espacios de alto riesgo de ser víctimas de diversas formas de violencia. En ese marco, a continuación nos enfocaremos en 6 áreas en las que los derechos de las mujeres indígenas se ven seriamente afectados: salud, acceso a la justicia, derechos colectivos, exclusión económica, diversas formas de violencia y derechos políticos. Con relación al derecho a la salud, es importante indicar los problemas de cobertura y calidad integral de los servicios de salud en Nicaragua. Aunque actualmente existe un modelo de salud intercultural que consiste en abrir el diálogo con la atención de salud tradicional bajo una perspectiva de complementariedad, esta carece de efectividad en su implementación. Esto se debe a la falta de creación de condiciones para responder a una serie de adecuaciones culturales, como por ejemplo las preferencias de parto de las mujeres indígenas en forma vertical y asistida por su partera, por la confianza y la facilidad de comunicación en su lengua materna. Asimismo, de acuerdo con lo expresado por los líderes mayagnas, de 18 comunidades que componen la nación mayagna, únicamente en 2 existen puestos de salud, los que no siempre cuentan con recursos humanos. Esto significa viajar hasta 7 horas a pie desde sus comunidades para ser atendidas en las cabeceras municipales. En el caso específico de la salud sexual y reproductiva, los motivos de ingresos hospitalarios de las mujeres están marcados por su proceso reproductivo y el poco control que tienen sobre sus cuerpos. Así, en la costa Caribe, las desigualdades son muy visibles en el comportamiento reproductivo. Las mujeres indígenas tienen sus hijos a muy temprana edad. El porcentaje de adolescentes madres en la RAN o región autónoma del Atlántico Norte ronda el 27% y en la RAS o región autónoma del Atlántico Sur el 31%, siendo el más alto de la región centroamericana. Asimismo, más de 30% de las mujeres indígenas tienen hijos con un intervalo muy corto que oscila entre los 7 y 24 meses y tienen mayor número de hijos por mujer aproximadamente entre 3 y 4 hijos. Respecto a la mortalidad materna, resalto el hecho de que el 77% del total de muertes por esta causa se da en el área rural, donde la presencia indígena es mayoritaria. Por ejemplo, entre 2005 y 2010 se registraron 99 muertes maternas en la RAN. Las principales causas de mortalidad materna tienen que ver con la falta de adecuación, con la falta de una adecuada atención antes, durante y después del parto. Asimismo, un estudio de 2008 realizado en 2 municipios con predominio de pueblos indígenas como Puerto Cabezas y Río Coco muestra que el 72% correspondiente a 106 mujeres indígenas del universo de la muestra presentan afectaciones irreversibles en su salud luego del parto. En ese contexto, se observa que el sistema oficial de salud tiene un manejo aislado y de poca importancia para este tipo de afectaciones, convirtiéndose en un factor de violencia institucional y familiar para las mujeres indígenas. Las causas de dichas enfermedades son variadas.
Normalmente se pueden relacionar al embarazo a edad temprana, embarazos múltiples, falta de control sobre su propia sexualidad al ser obligadas en algunas ocasiones a tener relaciones sexuales con sus parejas, falta de información, fuerte trabajo físico durante y luego del embarazo, así como insuficientes garantías para un parto seguro. No puede pasar desapercibido que el principal detonante de todas estas causas es la discriminación estructural vigente que expone a las mujeres a las afectaciones anteriormente descritas. En segundo lugar, respecto al acceso a la justicia, particularmente los tribunales de justicia no incorporan un enfoque multicultural a las decisiones que emiten y no toman en cuenta la especial situación de vulnerabilidad en la que las mujeres indígenas se encuentran. En ese orden, tampoco existen mecanismos para facilitar el acceso físico a mujeres indígenas a los servicios judiciales del Estado, dadas las grandes distancias entre sus comunidades y las ciudades donde se encuentran los diferentes órganos jurisdiccionales. La situación se agrava cuando la víctima es mujer, y más si es mujer indígena, ya que debe enfrentar prácticas culturales, burocráticas y discriminatorias que propicia el abandono del proceso antes de su culminación. Por ejemplo, desde Huonta, una comunidad en la costa Caribe, se debe viajar 5 horas vía marítima hasta Puerto Cabezas, la capital de la región norte, para presentar una denuncia y se debe prever todos los costos que implican su estadía para dar seguimiento al caso. Así, por ejemplo, la estadística de los casos recibidos en juzgados locales penales durante el 2011 sobre violencia intrafamiliar y sexual en la RAN nos presenta que de 409 expedientes, el 13% de los casos fueron atendidos a través de la mediación y el resto, correspondiente al 87%, se encontraban en proceso de ser resueltos, lo cual visibiliza el retardo en el acceso a la justicia y el mantenimiento de la impunidad. Por otro lado, en relación a las instituciones de justicia comunitaria, aunque estas siguen siendo el primer punto de referencia para resolver los conflictos de muchas comunidades, varias mujeres quedan expuestas a una mayor indefensión y a sufrir violencia en silencio e impunidad, pues las propias autoridades indígenas no atienden sus demandas o ni siquiera escuchan sus quejas. Esto sucede sobre todo en los casos de violencia intrafamiliar y sexual, los cuales no han recibido atención prioritaria de las autoridades jurisdiccionales comunitarias ni apoyo de sus propios familiares. En tercer lugar, respecto a la afectación de los derechos colectivos y el impacto en las mujeres indígenas, en anteriores oportunidades esta comisión ha recibido información sobre los graves problemas en el proceso de la última etapa de demarcación y titulación de los territorios indígenas en la costa caribe nicaragüense, la cual implica el disfrute efectivo de sus derechos colectivos libres de usurpación de sus tierras y territorios. Este proceso sigue inconcluso por más de 11 años. Viene vulnerando gravemente la identidad de los pueblos indígenas, su seguridad y su libertad de circulación, al verse obligados a salir de sus propias tierras. La presencia de terceros o colonos con actividades y prácticas que vulnera la armonía de los pueblos indígenas como su medio de vida, ha venido provocando una paulatina y lenta desintegración de sus redes y tejidos sociales. Esta situación tiene un impacto diferenciado en las mujeres indígenas, dado que al limitar y distorsionar sus propias estructuras sociales, su identidad cultural y sus formas tradicionales de vida, se ven obligadas a migrar a ciudades más grandes y tener escasas posibilidades de subsistencia por la discriminación existente a ser tratados como una carga familiar, que en muchos casos puede producir violencia física y psicológica contra ellas. Al respecto, la presión sobre las tierras y los recursos naturales hacen que las mujeres indígenas tengan que buscar cómo proveer recursos para sus familias y se vean obligadas a migrar a los centros urbanos en busca de empleo remunerado. Mientras la media nacional de migración interna en Nicaragua es de 1.7%, la de la región autónoma norte es la más alta del país, con una tasa de 4.8%. Cabe mencionar que la migración no solo está causando fuertes conflictos interétnicos, sino también problemas de desintegración familiar. La falta de saneamiento de sus territorios ha presentado nuevos desafíos y problemas para ellas. Las actividades de las mujeres indígenas a menudo se han visto erosionadas con la desaparición de su fuente de sustento, que depende del acceso a los recursos naturales y de los ecosistemas. La existencia de una mayor presencia de terceros o colonos en dichas zonas, sin la garantía del respeto de sus culturas, está rompiendo con el equilibrio de dichos pueblos en general e incumpliendo con los derechos de consulta y consentimiento. Esta actitud del Estado se patentiza con la concesión de proyectos de desarrollo, como la construcción del canal interoceánico en la región autónoma del Atlántico Sur. Ello podría potenciar desplazamientos masivos y violaciones a diversos derechos humanos de los pueblos indígenas, con un impacto diferenciado sobre las mujeres. A continuación, cedo la palabra a mi colega Daisy. Good afternoon. Voy a continuar con el aspecto 4,
que está relacionado con la exclusión económica, donde es importante subrayar que las normas existentes para los procesos de aprovechamiento de los recursos naturales, irónicamente, constituyen mecanismos desfavorables para los pueblos indígenas. Esto se debe a que se crean criterios que excluyen a las mujeres indígenas de la búsqueda de ingreso familiar, como de la madera, pesca, minería artesanal y carbón, o la implementación de programas de asistencia como Hambre Cero, Bono Productivo, cuyo acceso es condicionado a su pertenencia al partido de gobierno. Entre las desigualdades de género detectadas en la inserción económica de la población rural, resalta la relacionada con el nivel de actividad productiva. La tasa neta de actividad económica de las mujeres en la costa caribe es de 29.6%, comparado con un 75.8% en el caso de los hombres. El subempleo afecta a casi el 60% de las mujeres rurales ocupadas en comparación al 44% de las mujeres urbanas ocupadas. Pese a que la participación económica de las mujeres en actividades fuera del hogar es una actividad cada vez más notoria en la región, también se observa que ellas enfrentan barreras u obstáculos de carácter diverso. Por un lado, el tipo de actividad en que la mayoría de las mujeres logra insertarse son de muy baja remuneración y por el otro lado, no existe un reconocimiento del aporte que ellas realizan a las economías locales. Tal es el caso de que el ingreso promedio de las mujeres indígenas equivale a un 64% o menos a los de los hombres. A modo ilustrativo, mencionamos el caso de las mujeres piquineras Miskito, quienes trabajan en el mar acopiando y comercializando langostas y mariscos en los cayos de la costa Caribe Norte. Su oficio lo tienen practicando desde 1990 con cierta timidez y varios obstáculos. Por ser una labor realizada desde sus inicios absolutamente por hombre en un medio donde hay mucha resistencia a la integración laboral femenina. Por ejemplo, existe el prejuicio de parte de los hombres de la pesca que creen que las mujeres durante su menstruación ahuyentan los recursos del mar, tampoco acceden al crédito por la ausencia de bienes de garantía. Ellas se ganan la vida en un ambiente diverso y adverso, ya que la cultura machista tradicional es del criterio de que las mujeres deben de estar en casa y no pueden estar en el trabajo de la pesca. La misma situación pasa en relación a la extracción de madera, en donde mujeres indígenas se ven limitadas a realizar esta actividad, como escucharemos posteriormente el testimonio de Silvia López, trabajadora del sector maderero. En términos más generales, podemos decir que los derechos de las mujeres indígenas son vulnerados por falta de programa de desarrollo humano pertinente para superar la condición de pobreza en la que se encuentran, a la cual hay que añadir la desigualdad de oportunidad laboral por bajos niveles educativos y la falta de estructuras para desarrollarse en su propia lengua, entre otros aspectos. En quinto lugar, sobre las situaciones de violencia que enfrentan las mujeres indígenas en Nicaragua, podemos manifestar que estas son muy complejas y diversas. Por ejemplo, en la población afrodescendientes, especialmente en cuanto a la violencia sexual, sobresale la ausencia de la denuncia, pues prevalece la cultura del silencio. Además, existe un fuerte arraigo religioso y la preponderancia que tiene la autoridad del líder de la iglesia cuando hay conflicto entre la pareja. En estos casos, lo normal es que se acuda a buscar al pastor para que medie y resuelva el conflicto. En el caso de las mujeres indígenas, existe una cultura muy arraigada de sumisión respecto a la pareja o figura masculina de la familia, lo que impide atacar las causas del problema. En ese sentido, dentro de algunas estadísticas podemos mencionar las reportadas por el Instituto de Medicina Legal. Así, para el año 2013, de un total de 9.332 peritajes por violencia intrafamiliar y sexual en Nicaragua, alrededor del 82 y 88% respectivamente, correspondía hacia las mujeres. Con relación a la costa Caribe, el reporte indica que en Puerto Cabezas se realizaron para ambos tipos de violencia 426 peritajes y en Bluefields 329. Cabe resaltar
que las niñas menores de 13 años son las que más sufren los delitos sexuales, llegando a un 44% de la cifra total. Con relación a los casos de femicidio, como una de las formas más extremas de la violencia, se ha incrementado a nivel nacional y especialmente en la costa caribe de Nicaragua. Desde el 2010 al primer trimestre del 2014, a nivel nacional han ocurrido un total de 340 femicidios, de los cuales el 26% ocurrieron en la costa caribe. Si se considera que la población de ambas regiones autónomas es aproximadamente el 9% del total nacional, se puede valorar que este porcentaje acumulado de femicidios es excepcional. Esto se demuestra que en el año 2013, cuando ocurrieron 73 femicidios a nivel nacional, de los cuales el 38% ocurrieron en la costa caribe. Finalmente, en los últimos años surgió un fenómeno altamente desconocido por las mujeres indígenas vinculadas al crimen organizado y sus efectos, que tiene asociación directa con la violencia hacia la mujer. Por ejemplo, la trata de personas, especialmente niñas y adolescentes indígenas, la compra de niñas bajo engaño, la utilización de las mujeres para el transporte de droga y la criminalización diferenciada de ellas sin considerar su condición de la pobreza y las formas como opera ese tipo de delincuencia. Con relación al ejercicio de los derechos políticos, la posibilidad de que las mujeres indígenas puedan insertarse en proceso de participación y ejercer efectivamente sus derechos políticos se ve limitada por la posición a la que son relegadas y las difíciles condiciones económicas y sociales que enfrentan, como falta de acceso a la cédula de identidad o por no ser cercanas al partido de gobierno. Las mujeres indígenas tienen que enfrentarse a la cultura hegemónica para haber garantizado sus derechos, incluso frente a otras mujeres, y a la vez mantener su cultura y sus reivindicaciones como pueblos indígenas junto a sus pares masculinos. Esto sucede tanto a nivel comunitario como estatal, ya que en ningún caso se logra incorporar y articular efectivamente sus intereses. En el ámbito comunitario, los hombres indígenas niegan y dificultan la participación de las mujeres indígenas en la toma de decisiones, pues en el imaginario de esto, el rol de la mujer es la de reproducción y el mantenimiento del hogar. A nivel estatal, si bien se permite la inclusión de mujeres en igualdad de condiciones que los hombres en lista de candidatos y candidatas presentadas por los partidos políticos, aún sigue pendiente la mayor participación de aquellas mujeres perteneciente a pueblos indígenas y afrodescendientes. Así, por ejemplo, para el periodo 2012-2016, de un total de 5 diputaciones para la Costa Caribe en la Asamblea Nacional, 2 de ellas fueron ocupadas por mujeres, una indígena y una afrodescendiente, siendo este el mayor espacio político donde se emiten las normas que afectan al país. El problema de fondo está en que las mujeres están ocupando los cargos, pero no están tomando decisiones. Y en algunos casos, ellas son relegadas, discriminadas y hasta llegan a ser víctimas de presiones políticas, laborales e incluso acoso sexual. En conclusión, tal como desarrollamos en esta presentación, las mujeres indígenas en Nicaragua son víctimas de violaciones de derechos humanos en todos los ámbitos de su vida política, social, económica y cultural. Thank you very much. We will be passing at the testimony moment. Señora Presidenta, todavía nos quedan algunos minutos, pero le pediría, y con eso también al Ilustre Estado, que nos den la flexibilidad razonable del caso para que Silvia López, indígena de la costa atlántica norte, pueda dar su testimonio. En caso nos excedamos, le den un tiempo adicional. Ella viene desde muy lejos y viene para dar la voz de su comunidad. En ese sentido, cedo la palabra para que se presente. Tutniamne al Sutra. Mi nombre es Silvia Raquel López Hammer. Testimonio y la triste realidad que vivimos en la costa atlántica de Nicaragua. Silvia, ¿les podrías contar a la Ilustre Comisión a qué te dedicas y cómo surgió esa actividad? Bueno, yo me dedico trabajando madera artesanalmente. ¿Cómo? Y yo primeramente tuve que venir a capital de Nicaragua
trabajar bastante para poder recoger algo y después luego ir a la costa atlántica, a mi gente, trabajar en maderas. Porque estuvimos viendo que otros países llegan y cortan madera y se acabó en otros países exportando. Entonces, como nosotros indígenas, mujeres indígenas, tenemos derecho de trabajar y gozar de esos recursos naturales. Entonces, ahí yo fui a la costa atlántica, llegando, ya organicé las mujeres, 35 mujeres indígenas, una cooperativa, y ya legalmente trabajar en madera. Luego, trabajando, estamos bien, ¿verdad? Pero ya el Estado de Nicaragua, a partir de 2006 para acá, nos está obstaculizando mucho o está limitando mucho, en otra palabra. Tenemos que hacer planes de manejos, tenemos que trabajar con máquinas industriales. Para trabajar con planes de manejos, para contratar a un gerente, tenemos que pagar $3,500. O para comprar una máquina industrial, tenemos que comprar $45,000. El costo es muy alto y nosotros no podemos acceder a ese tipo de trabajo con ese tipo de máquinas. Ya. Pero ahí hay una empresa que es Alba Forestal, que a eso apoyan. Pues el gobierno argumenta de que tenemos que trabajar así, pero Alba Forestal sí puede llevar cuanta cantidad que quiera y son madera preciosa. Y también afecta al medio ambiente, más al medio ambiente y los ríos donde toman agua el pueblo indígenas, y los niños y los animales domésticos que tenemos en el campo. Entonces, nosotros estamos viendo que el gobierno piensa interés por otra, para otra persona, a nosotros nos da el espacio, nos limita, nos echa con ejército. Si traen un pedacito de madera preciosa, nos quita. O hasta nos puede echar preso, lo quita. Entonces, todo, pues, tenemos un gran problema con el ejército de Nicaragua. Y también en el campo, nosotros compramos de los dueños del bosque la madera. Claro, generando empleo en la costa atlántica de Nicaragua. Porque solo así podemos vivir, porque no hay empresa grande que se puede dar trabajo al pueblo. Ya. Entonces, las mujeres indígenas sufren sus hogares sin trabajo. Entonces, solo así podía entrar a dar un trabajo, generar empleo. En vez del gobierno estar, pues, agradecida que estamos metiendo el hombro al gobierno, ayudando en esa manera. Pero es al contrario, no nos apoyan absolutamente nada. Ya. Entonces, nosotros, ¿de qué vamos a vivir si ellos dicen va a ser esto, va a ser el otro? Ya. Entonces, nosotros como mujeres indígenas, ¿cómo vamos a vivir? ¿De qué vamos a vivir? Porque, en primer lugar, las mujeres indígenas que viven en el campo trabaja con la gente, las mujeres que viven en la ciudad, para poder ayudar mutuamente, porque los hijos del pueblo indígena que viven en el campo manda a estudiar en la ciudad, de los mismos recursos que entra, ese poquito, pues, ayuda que entra. Ya. Quiero decir de que ellos están trabajando, nosotros y ellas mutuamente ayudamos. Y también las mujeres madereras tienen sus hijos estudiando en la universidad, en secundaria. Así pues, no solo nosotros, detrás de nosotros hay 3,500 familias que se benefician de ese rubro. ¿Por qué? Digo eso. Los carpinteros con su ayudante, ebanista con su ayudante, albañil con su ayudante, carretoneros con su ayudante, procesador de madera con su ayudante, cocinera. En sí, pues, en cadena trabajamos. Pero siempre el gobierno no nos quiere apoyar. Nosotros llegamos a preguntar, pues, o hacer peticiones a ver si, en qué nos puede ayudar. Sí, sí, te vamos a ayudar, pero nunca llega a cabo. Entonces, dice, traiga. A veces nosotros tenemos proyectos para hacer viveros, para reforestar. Sí,
te vamos a hacer un taller de ebanistería para hacer la segunda transformación. Pero no nos permite. Sí, dice, más bien cuando agarra el proyecto, ellos nos roban la idea más bien. Entonces, no está apoyando en nada. El gobierno nos deja así, pues, pero sí, nos utiliza nuestros nombres. Cooperativa Copemaic, vamos a ayudar, que esto, que el otro. Pero todo es falso. Todo es falso. Hoy en día, nosotros estamos trabajando porque estamos en una lucha grande. Ya. Ahora, usted puede ver el bosque de Bosaguas. Antes era el orgullo de Centroamérica, especialmente orgullo de la costa atlántica de Nicaragua para pueblos indígenas. Pero hoy en día está convirtiendo en desierto. Los mismos colonos, el retirado del ejército nacional, entra ahí y hacen potreros. Qué lástima. No solo hablo por nosotros, sino que estoy hablando ese lado donde están trabajando pueblo mayana, indígena. Entonces, solamente quiero agradecer por este encuentro, la invitación que nos hizo. Quiero pedir a las comisionadas Tracy y Rosemary, sí, les invito de corazón o le ruego a las comisionadas si puede visitar a la costa atlántica de Nicaragua, ver la triste realidad que estamos viviendo. Gracias. Muchas gracias, señora comisionada, comisionados. Thank you so much, petitioners. Dr. Alvarado, can I give you the floor, please, on behalf of the state? Muchas gracias, señora presidenta, honorable presidenta Tracy Robinson, honorables comisionados y comisionadas, distinguidas representantes de SEDUCAM, AMICA y CEGIL, distinguidas personas que nos acompañan en esta audiencia. El gobierno de Nicaragua quiere manifestar ante la honorable Comisión Interamericana su compromiso en seguir promoviendo, respetando y protegiendo los derechos humanos de todos los nicaragüenses. Ha sido el actual gobierno de Nicaragua, presidido por el comandante Daniel Ortega Saavedra, quien goza de amplia popularidad dentro de la población nicaragüense por su excelente gestión al frente del gobierno, quien se ha preocupado por restituir los derechos ancestrales de nuestros hermanos y hermanas pertenecientes a las comunidades indígenas de Nicaragua. Durante su gestión se han diseñado políticas públicas que contemplan la naturaleza multiétnica, multilingüe y pluricultural de la población nicaragüense, sobre la base de la democracia, el pluralismo político, la defensa de la soberanía nacional, la eliminación de toda forma de explotación o exclusión social y la opresión en todas sus formas, en particular de las mujeres indígenas de la costa atlántica nicaragüense. En el artículo 5 de la Constitución de la República se establece que el Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas que gozan de los derechos, deberes y garantías consignados en la Constitución, en especial los derechos de mantener y desarrollar su identidad y cultura, tener sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales, mantener las formas comunales de propiedad de sus tierras y el goce, uso y disfruto de las mismas, todo de conformidad con la ley. El gobierno de Nicaragua es de los pocos países que ha elevado a rango constitucional la protección de los derechos humanos de sus pueblos indígenas. Vemos cómo en el capítulo 6 de la Carta Magna, en los artículos 89 al 91, se establecen los derechos de las comunidades de la costa caribe, entre los que se reconoce que gozan de los mismos derechos y las mismas obligaciones que el resto de la población, tienen derecho a preservar y desarrollar su identidad cultural en la unidad nacional, a dotarse de sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales conforme a sus tradiciones. Cabe destacar que Nicaragua ratificó en mayo del año 2010 el convenio número 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y ha suscrito la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que de conformidad con el artículo 43 de dicho instrumento establece que los derechos reconocidos en la presente declaración constituyen las normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo, por lo que ha venido fortaleciendo el ordenamiento jurídico del país. Tenemos también el acceso a la educación, establecido en nuestra carta
constitucional, en el artículo 121, el acceso a la educación primaria y secundaria es gratuito y obligatorio en los centros del Estado y nadie puede ser excluido por ningún centro estatal por razones económicas. En cuanto a la igualdad ante la ley, el artículo 27 de nuestra Constitución establece que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección. Por lo tanto, no habrá discriminación por motivos de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, origen, posición económica o condición social. En lo que se refiere a la Administración de Justicia, el capítulo 5 de la Constitución, en su artículo 158, establece que la justicia emana del pueblo y será impartida en su nombre de delegación por el Poder Judicial, integrado por los tribunales de justicia que establece la ley. Asimismo, el artículo 160 contempla la garantía de la legalidad y de los derechos humanos. Hemos logrado avanzar en un 100% de cobertura de jueces y defensores en el territorio nacional, avanzando en garantizar el acceso a la justicia. Sin embargo, somos conscientes de que existen aún dificultades de comunicación por el difícil acceso en unas zonas más alejadas del país, en las que estamos trabajando en su solución, contando con ese esfuerzo con la participación de los facilitadores judiciales. Hemos fortalecido las relaciones con OHUITAS, jueces comunales de barrio y gobiernos territoriales, a fin de fortalecer las capacidades en la responsabilidad de impartir justicia en aquellos casos de menor cuantía. En cuanto al acceso de las mujeres indígenas a la justicia, por primera vez en la historia del país, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional contribuyó 99 unidades básicas de comisaría de la mujer, niñez y adolescencia. Y a finales del 2003 contábamos con este servicio en los 153 municipios que conforman el territorio nacional para la atención integral de las víctimas y sobrevivientes de violencia intrafamiliar, sexual y trata de personas. En el desarrollo de esta importante política pública, se construyeron unidades básicas de comisaría ubicadas en 14 en el Atlántico Sur y 8 en el Atlántico Norte. Con respecto al tema de la trata de personas, se ha creado la Coalición Nacional contra la Trata de Personas, que funciona como una instancia de coordinación donde convergen más de 70 instituciones y organizaciones de diversos sectores, contando con el apoyo de la UNICEF. Contamos igualmente con 195 promotoras voluntarias a las que se les ha capacitado en diversos temas para detectar y acompañar a las víctimas de trata de personas en los municipios de Wilbí, Huaspán y Sasa. Y en esto han participado 3.248 participantes. Queremos destacar que Nicaragua recibió la distinción Héroes del Mundo con la trata de personas como reconocimiento del trabajo realizado por nuestro país de parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América en junio de 2013. Por segundo año consecutivo, Estados Unidos califica en nivel 1 a Nicaragua. Únicamente dos países en Latinoamérica llegan a este nivel. Con respecto al tema del combate a la pobreza, el gobierno de Nicaragua se encuentra realizando sus mejores esfuerzos por erradicar la pobreza y la pobreza extrema y ha sido reconocido a nivel mundial por la implementación de un modelo de democracia directa, participativa en alianza, complementaria y responsabilidad compartida entre el gobierno central, municipal, productores, empresarios y el protagonismo de la comunidad, ejerciendo de esa forma el poder ciudadano. La desigualdad social, medida a través del índice de Gini, se redujo pasando del 0.41% a 0.37% en este mismo periodo. Desde su acceso al gobierno, el Gobierno de Reconciliación Nacional ha promovido e impulsado una política de Estado que promueve la restitución de los derechos de la mujer y su participación en el desarrollo de la nación, asumiendo un rol trascendental en las acciones y decisiones políticas, económicas, sociales y culturales del país, que contrastan diametralmente con la situación encontrada en el 2006 en que concluyeron las administraciones neoliberales que habían excluido y olvidado totalmente a las mujeres y a los pobladores de la costa caribe. No obstante lo anterior, el gobierno de Nicaragua no se ha detenido en el avance de la restitución de los derechos de la mujer, en particular de los pueblos indígenas y comunidades del Caribe. Hemos creado el Instituto Nicaragüense de la Juventud, que está conformado por un 50% de mujeres jóvenes. Existe una Procuraduría Especial de la Mujer y una Procuraduría de la Diversidad Sexual que juegan un importante papel en la promoción y fiscalización de los derechos de la misma.
Hemos reconocido también por parte de la organización ONU Mujeres, ubica a Nicaragua entre los primeros países del mundo con mayor porcentaje de mujeres en cargos ministeriales y legislativos, ubicando a nuestro país entre el noveno y quinto lugar respectivamente a nivel mundial con mayores espacios políticos para la mujer, cargo de los cuales las mujeres indígenas no están excluidas, por el contrario, participan activamente en el desarrollo sociopolítico del país. Diversas organizaciones han reconocido el papel de Nicaragua en lo relacionado precisamente con el trabajo en la protección de los derechos de la mujer. Vemos como el Foro Económico Mundial reconoció que Nicaragua en materia de equidad de género y empoderamiento de las mujeres en ese entonces ocupaba el décimo lugar. Hemos recibido la información el día de hoy por parte del estudio presentado por el Fondo Económico Mundial, divulgado el día de hoy, en el que ubica a Nicaragua en el sexto lugar. Hemos visto entonces cómo Nicaragua logró avanzar en igualdad de género, ¿verdad? Y de acuerdo a este informe presentado, subió 4 puestos Nicaragua sobre una mayor participación política y laboral y se encuentra en el sexto lugar a nivel mundial. En cuanto, gracias precisamente al sólido desempeño en las áreas de salud, educación y política. Creemos importante, ya que han tocado también el tema relacionado con salud, existe una política de salud y un marco legal en la costa atlántica. Dentro de los lineamientos de la Política Nacional de Salud se incluye el rescate de la medicina popular y tradicional y otras formas de medicina no occidental, la cual es respaldada con la Ley de Medicina Tradicional Ancestral número 759, que tiene por objeto reconocer el derecho a respetar, proteger y promover las prácticas y expresiones de la medicina tradicional ancestral de los pueblos indígenas y afrodescendientes en todas sus especialidades. Contamos también con la Ley de Medicina Natural, Terapias Complementarias y Productos Naturales, Ley número 774, que tiene por objeto institucionalizar, promover, resguardar y regular el ejercicio colectivo o individual en todo el país de la medicina natural y las terapias complementarias, incluyendo lo relativo a la producción, distribución y comercialización de los productos naturales. Según la Oficina Nacional de Estadísticas del MINSA, durante los últimos 5 años existe un incremento de un 20% de consultas médicas dirigidas a los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la costa caribe, pasando de 472.427 consultas médicas brindadas en el 2009 a 588.213 para el año 2013, con lo que se ve la efectividad de las políticas públicas que en materia de salud el gobierno ha desarrollado. En este reconocimiento se fundamenta que el Gobierno de Reconciliación ha hecho la firma de un convenio de coordinación entre el Ministerio de Salud y los consejos y gobiernos autónomos de Nicaragua para la regionalización de la salud en las regiones autónomas de la costa caribe nicaragüense. Esto fue firmado en el 2008. En este mismo año el MINSA incorporó la atención especial al territorio indígena de régimen especial del Alto Huanqui y Bocay, por orientación del Decreto Presidencial 19 del 2008, con el objetivo de restituir los derechos de salud en los territorios indígenas Miskito, Indian Tasbay Kakum, Mayan Nassau Nibú y Kiplasay Tasbayka, que anteriormente estaban en abandono y exclusión social. En la costa caribe de Nicaragua, al igual que en el resto del territorio nacional, el MINSA, el Ministerio de Salud, brinda los servicios adecuados mediante la gestión y administración en 3 sedes denominadas Sistema Local de Atención Integral en Salud, SILAIS, 2 de ellas ubicadas en la región autónoma Atlántico Norte y SILAIS Will Be y SILAIS Las Minas y una ubicada en la región autónoma Atlántico Sur. Vemos entonces cómo, de alguna manera, el sistema de cobertura está llegando a los territorios autónomos. No obstante, tenemos que estar conscientes de las dificultades que enfrentamos como país en vías de desarrollo y en lo que tenemos que afrontar precisamente también los efectos de la crisis internacional, las situaciones generadas por los efectos de los desastres naturales
y obviamente que esto viene a mermar cualquier desarrollo de política pública, por muy bien intencionada que esté, porque hay que atender también otros asuntos de emergencia nacional. En lo que se refiere a la participación económica, la participación de la mujer como política de Estado es una realidad. Los programas de gobierno que implementa la actividad agropecuaria han permitido restituir el derecho de las mujeres a crédito, ser propietarias de bienes, tomar decisiones sobre actividades económicas, integrarse socialmente a los grupos asociados y cooperativos, entre otros. Se ha aprobado la Ley 717, ley creadora del Fondo para Compra de Tierras con Equidad de Género para Mujeres Rurales y con el objetivo de protección especial. Fue aprobada en mayo del 2010 la Ley número 718, Ley Especial de Protección a la Familia, en la que hayan embarazos y partos múltiples, con la cual se benefician directamente a las familias en la que hayan embarazos, apoyándoles en sus principales necesidades de protección social, como salud, seguridad social, trabajo, educación y vivienda. En lo que respecta a la economía familiar, esta representa un 70% de la economía nacional, que a su vez genera el 70% del empleo y el 40% del Producto Interno Bruto. En el año 2012 se creó el programa Patio Saludable, que ha incorporado la producción de 109.767 familias urbanas y periurbanas empobrecidas. En este mismo año se inició el programa de desarrollo rural de la Costa Caribe, NICA Caribe, beneficiando a 1.386 familias indígenas y afrodescendientes para el cultivo de coco y la implementación del modelo agroalimentario y el programa de promoción de la producción y transformación del marango. En cuanto a los derechos de familia, se ha creado un modelo de atención integral familiar y comunitario en el cual la familia nicaragüense juega un rol fundamental en el desarrollo de la sociedad, de nuestra cultura, valores e identidad, trabajando junto con los gabinetes de la familia, la comunidad y la vida, que es una forma de organización de participación de la familia y la comunidad. Propuesta que el Ejecutivo está sometiendo a la consideración de la Asamblea Nacional con el objetivo de que tenga rango constitucional. Igualmente, nos encontramos en un proceso de aprobación legislativa de la modernización del Código de Familia. En materia de derechos políticos, la Constitución establece en su artículo 5 que el pluralismo político asegura la libre organización y participación de todos los partidos políticos en los procesos electorales establecidos en la Constitución y las leyes, y su participación en los asuntos económicos, políticos y sociales del país. Asimismo, el artículo 50 de la Carta Magna instituye que los ciudadanos tienen derecho de participar en igualdad de condiciones en los asuntos públicos y en la gestión estatal. La más reciente elección fue celebrada el 2 de marzo del año 2014, en donde se eligieron las autoridades de los consejos autónomos de la Costa Caribe, en la que participaron de manera individual o en alianza con otros partidos políticos los pueblos indígenas de Nicaragua, Miskito, Criollo, Zumo, Garífuno, Rama y Mestizo. Hemos reconocido la equidad y proporcionalidad de género de las candidaturas de elección popular y de autoridades municipales, la participación en la administración de justicia de los líderes de los pueblos originarios. Vemos cómo en el artículo 180 de la Constitución Política se establece el derecho inalienable de vivir y desarrollarse bajo las formas de organización política, administrativa, social y cultural que corresponde a sus tradiciones históricas y culturales. Se ha ampliado igualmente el periodo de las autoridades regionales del Caribe a 5 años. Estos derechos los destaca nuestra Carta Magna como avance significativo en materia de restitución de derechos. Gozan de personalidad jurídica a partidos políticos regionales y se les respeta su propia forma natural de organización. Partidos políticos tales como Yapti, Tasba, Masraka, Nani, Atla, Takanka, Rayananu, Miatamarán, en la región autónoma de la Costa Caribe y el Partido Autónomo Liberal, PAL. Queremos destacar, tal como lo manifestara una de las peticionarias, de que la mujer indígena en Nicaragua tiene precisamente participación en las esferas públicas. A nivel parlamentario contamos con dos diputadas, como muy bien nos expresara, y tienen participación política y tienen peso e incidencia en la toma de decisiones de las importantes decisiones que se toman en la Asamblea Nacional. Para finalizar, señora presidenta,
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional quiere reiterar ante la Honorable Comisión Interamericana su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos de todos los nicaragüenses, en particular de las mujeres indígenas de la Costa Caribe, a fin de que se vean restituidos sus derechos. Hemos tomado debida nota de los planteamientos presentados por los distinguidos representantes de las organizaciones peticionarias y de sus preocupaciones, sobre todo si vienen presentadas con un ánimo positivo de buscar soluciones, pues son bienvenidas. El gobierno de Nicaragua continúa trabajando con el objetivo de alcanzar el pleno y real disfrute de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que permitan el desarrollo con inclusión social a través de la implementación de políticas públicas destinadas a erradicar la pobreza extrema, el analfabetismo, el fortalecimiento del poder de la ciudadanía y el empoderamiento de la mujer indígena en el ejercicio de su autonomía en la costa caribe de Nicaragua. Muchas gracias, señora presidenta. Thank you very much, doctor. I wanted to see how important this hearing is because the commission is in the process of preparing a report on indigenous women, and this is an opportunity for us to receive valuable information. I was saying, Ms. Lopez, that we are preparing a report on indigenous women. This will give us an opportunity to learn more about the situation in Nicaragua in relation to indigenous women, which we often don't have. I'll defer my questions for last, but just to say, as I have said on many occasions, Dr. Alvarado, the commission has a strong interest in visiting Nicaragua. I certainly do, as the country rapporteur and the rapporteur for the rights of women and also the rapporteur for the rights of LGBTI persons. And we maintain that strong interest and are very willing to visit and hope that in due course and soon the state will afford us that opportunity. Commissioner Ortiz. Muchas gracias también a los peticionarios y al Estado. Yo me siento un poquito desilusionada de que no viniera alguna persona de Nicaragua para dar respuestas directamente a las preguntas y a la situación manifestada, porque la lectura de políticas públicas no le sirve a ella para las preguntas que tiene y las demandas que tiene. ¿Cómo exactamente puede resolver los problemas las mujeres indígenas madereras y en un lenguaje adecuado para que la comunicación se pueda realizar? Porque para eso estamos aquí en una audiencia, para facilitar el diálogo. Y nos quedamos así pendientes de las respuestas. Por mi parte, me gustaría saber en relación a los colonos que manifestaba la señora López, ¿qué es lo que ocurre con los colonos en los territorios indígenas? ¿Cómo afecta la vida de la población indígena? ¿Y qué respuesta tiene el Estado para encarar ese problema? Porque afecta especialmente a las mujeres que tienen que dejar su tradicional forma de trabajo para el consumo y salir y migrar para buscar trabajo para mantener a sus familias. Y es ahí, en esa migración, donde encontramos el problema de la trata. ¿O no es así? No sé. ¿Es durante la migración o es ahí en las comunidades donde están establecidas que aparece el problema de la trata? No me es claro. Me preocupa un porcentaje que mencionaban de niñas menores de 13 años, que corresponde al 44% de los casos de violación, creo que dijo. Es una cifra preocupante y me gustaría conocer más cómo exactamente se desarrolla ese problema y qué respuesta en concreto
puede dar el Estado para encarar ese problema? ¿Cómo, a partir de esa situación, que existe en el Estado para abordar ese problema? Muchas gracias. Thank you very much. I had a few questions, some for the petitioner and some for the state. I was pleased to hear about some of the policies the state has undertaken, but I struck by the difference between the account Ms. Lopez gave and the policies which the state said were in place, in particular policies to allow lands to be bought for credit to be made available. Because we heard from Ms. Lopez that one of the challenges the women in her profession face was the lack of availability of credit to allow them to forge livelihoods and to be viable economic citizens. And I thought it would be helpful for us to learn from the state in the follow-up to this hearing about how many indigenous women have benefited from these policies, where in particular, whether the Atlantic or the Caribbean coast or otherwise, and how much state resources have been made available, I mean in monetary terms, to facilitate this particular policy, so that we could have a better sense of the impact it has had on the lives of indigenous women. I was interested in also hearing from the state, but if the petitioners have that information, we'd welcome it from you, about data on maternal health for indigenous women and girls. I think you mentioned high levels of pregnancy at an early age for indigenous girls as well. But we would welcome information on the maternal health of indigenous women and girls in contrast with the rest of the population. And then also it was mentioned that the practices of indigenous women may not be fully understood or accommodated in giving birth in facilities which are managed by the state, and I wanted to find out whether the state had policies relating to facilities providing reproductive health services, including birth facilities, and whether these fully accommodated the practices of indigenous peoples and had a multicultural approach. We have received information in other contexts and other parts of the Americas about obstetric violence against particularly indigenous women, that sometimes the most dangerous place for some indigenous women is at the health facility because their practices aren't fully understood. But I would welcome if there's actually additional information you can share with us for us to learn if that is the case, or in fact whether we do have strong multicultural policies which operate in the health facilities. And then I also wondered about in reality what was the access to health facilities, and whether they were within reasonable reach of indigenous women, or whether one had to travel very far distances to actually access those services. And then to the petitioners, I had a question about political life, and I did take note of the response of the state, but I wanted to find out information about the participation of indigenous women within indigenous authorities, whether there's strong participation within the indigenous authorities of indigenous women. And I asked that question bearing in mind some of the observations you made about the silence of violence within indigenous communities, about the inavailability of access to justice within indigenous authorities, and whether you also had recommendations in relation to indigenous authorities about full respect for the rights of women.
In the context of the report, I would ask your indulgence in also asking whether Rosa Celoria, who is responsible for the report we're preparing, has any questions. Thank you, Madam President. Y muchas gracias tanto a los peticionarios como al Estado por las preguntas planteadas. Simplemente para los peticionarios tenía dos puntos que creo que son importantes para efectos del informe que la comisionada Robinson mencionó que estamos preparando. Uno es que presentaron información muy importante sobre la perspectiva intercultural, o sea, el modelo intercultural de atención que deben estar implementando los estados, no solamente en el ámbito de la salud, pero en el ámbito de todas las intervenciones públicas. Nosotros estamos en un proceso de aprendizaje y mucha de la razón por la cual se ha tomado una decisión de llevar a cabo el informe de mujeres indígenas es escuchar de ustedes y realmente entender mejor desde la perspectiva de derechos humanos y desde la perspectiva del trabajo que hace la comisión lo que debe ser el contenido de los derechos y de las recomendaciones que nosotros estamos emitiendo. Y uno de los temas en donde agradeceríamos muchísimo más información de ustedes, y no tiene que ser necesariamente ahora, pero puede ser después de la audiencia, es lo que debe ser esta perspectiva intercultural de atención, pero también combinada con la perspectiva de género. ¿Cómo se deben integrar estas dos perspectivas a la hora de las intervenciones del Estado? Y una pregunta ligada tiene que ver mucho, señora López, con su testimonio. Nosotros, como Relatoría de las Mujeres, trabajamos mucho el tema de acceso y control de recursos económicos y los obstáculos que las mujeres están enfrentando para acceder al crédito, para acceder al empleo, para acceder al trabajo. Y mucho de lo que usted presentó ejemplifica muchos de los obstáculos de los cuales estamos recibiendo información muy preocupante. En cuanto a mujeres indígenas, nos ayudaría mucho nosotros entender qué debería ser una intervención de los estados para facilitar el acceso y control de recursos económicos de mujeres indígenas que sea culturalmente pertinente, que esté en armonía, como quien dice, con su cosmovisión, con su percepción, con su relación especial con el territorio y todos los aspectos importantes para entender de la identidad de mujeres indígenas. Y una pregunta para el Estado. El Estado mencionó que las mujeres indígenas sí tienen cierta incidencia en políticas públicas, en intervenciones del Estado, y creo que sería interesante para nosotros escuchar si hay algún tipo de espacio de participación para que las mujeres indígenas sí tengan incidencia en el diseño de legislación, de políticas públicas, y no solo me refiero a mujeres indígenas que hayan sido electas para escaños públicos o políticos, sino, por ejemplo, mujeres indígenas que actúan como líderes, como defensoras en sus comunidades, como representantes de sus comunidades, y si hay algo institucionalizado de parte del Estado. Gracias. Thank you very much. We only have a little time, but I would like to offer you an opportunity to respond to some of the questions. We can continue to receive information after, so about 3 minutes. Muchas gracias, Presidenta. Voy a ser muy breve para que mis compañeras puedan dar explicaciones más extensas. En relación al Estado nicaragüense, y lo digo con mucho respeto, ciertamente nosotros reconocemos el marco normativo creado, pero en mi opinión personal parece el país de las maravillas, donde Alicia entra a un mundo mágico y hay un marco más o menos adecuado para la garantía de los derechos, pero estos no se cumplen y entra en un desorden y conflicto. En ese marco, agradecería mucho y con el mayor respeto a la gente del Estado que nuevamente le diga a su gobierno o que su gobierno acepte la invitación hecha por la Comisión para que puedan visitar el Estado de Nicaragua. Paso la palabra a mi colega Daisy. Muchas gracias. Realmente, desde la parte de la constitución política, las leyes, Nicaragua goza con todas las leyes y adopta todas las leyes internacionales. Eso es algo sin duda. El tema aquí no se trata de que tengamos, para que tenga una política pública, tiene que tener tres recursos en perspectiva, ¿verdad? El marco normativo, un programa y recursos, tanto económicos como humanos especializados, para poner en práctica esta política pública. Y precisamente las dos últimas es lo que está ausente en el contexto nuestro. Es decir,
Decía el señor embajador o representante que todo nicaragüense goza de igualdad de derechos. Resulta que desde 1894, cuando incorporaron a la costa caribe en los intereses de la nación, hasta la fecha de hoy, ninguno de nosotros gozamos con acceso a un transporte público. De ahí comienza realmente una realidad tan adversa. Si tenemos que ir a acceder a un servicio especializado en salud con equipo especializado, debemos de tener $150 para poder acceder a esa línea aérea, única línea aérea costeña, y luego tener una cantidad de dinero para poder pagar hoteles, movilización interna, medicina, etc. Ese es un campo que quisiera que lo vean con toda la seriedad, hablando y contrastando el tema de derecho, igualdad de derecho entre los nicaragüenses. En cambio, el resto del país sí tienen transporte y pagan una cantidad. Si nosotros tenemos que ir entre municipio a municipio, tenemos que tener alrededor de 500 córdobas, o dentro de una comunidad de Huaspam, por ponerle un ejemplo, de San Carlos a la cabecera, que es Huaspam, debe de tener 800 córdobas las personas. Solo quisiera responder un poco sobre el tema de la salud intercultural. Ese modelo fue creado, construido con la participación de la sociedad civil, porque estamos conscientes que los pueblos indígenas tienen una forma distinta de comprender la salud y la enfermedad, un enfoque distinto. No obstante, eso no fue posible, la implementación continúa siendo en papel. Pasaré a mi colega López para que responda la otra parte. Pido al Estado de Nicaragua, por favor, que pongan carta en el asunto de los colonos que nos afectan nuestros bosques, porque llega y mata a los esposos de las mujeres, y entonces las mujeres vienen a emigrar en las ciudades, ahí donde hay problema. Entonces les pido también que el camino de Puerto Cabeza hasta Managua, o sea, Mulucucú, hasta allá, que vea cómo está el camino, que estamos mal. Nos tiene abandonado totalmente el Estado de Nicaragua. Hay que ser sincero, lo que está pintando no va con nosotros. Ya. Hay que vivir en la realidad. La realidad de nosotros es otra. En los centros de salud no hay medicamento. Este tiempo de liberalismo hicieron buenos centros de salud en el campo, en todas las comunidades, pero no hay lo básico que es medicina, no hay. Todo eso necesitamos que vea y que ponga carta en el asunto. Gracias. State has the floor. Gracias, señora presidenta. Son muchas preguntas para tan poco tiempo y todas de mucho contenido. En primer lugar, el gobierno de Nicaragua quiere aclararle al representante de CEGIL y solicitarle respeto para nuestro país. Aquí no venimos a pintar maravillas ni a hablar de cuentos. Somos un gobierno responsable y ha sido el único, a pesar de que no lo quieren reconocer la distinguida representante peticionaria, que ha velado por y reivindicado los derechos ancestrales que han tenido. Y eso debe ser reconocido y tomado en cuenta. El único gobierno. Sé que, obviamente, hay situaciones muy particulares. Si la señora López hubiese canalizado a través de las instancias adecuadas esta petición para solventar cuál es el procedimiento adecuado para el corte de madera, etcétera, porque eso está regulado por las leyes nacionales, tiene que analizar y observar si está cumpliéndose con los requisitos establecidos por la ley nacional relacionado con el tratamiento de esa materia. Y eso hay que verlo allá a nivel nacional. Difícilmente acá en la comisión vamos a poder resolver eso. Con respecto a los temas planteados, desde el punto de vista de salud, las preguntas hechas por la honorable comisionada,
Tracy Robinson, tenemos 23 casas maternas existentes en la costa caribe nicaragüense. El 47% fueron construidas, han sido construidas por el gobierno de Reconciliación Nacional. No existían antes. No existían antes y no se comenta nada de eso. De igual manera, hay 6 hospitales primarios, 2 fueron construidos durante ese mismo periodo en Molucucú y Prince Paul, que para el año 2016 está previsto construir el hospital primario en Corn Island. Este año 2014 se concluyó el estudio de factibilidad para el reemplazo del hospital regional en el municipio de Puerto Cabezas, en la región Atlántico Norte. En lo que son las acciones del Ministerio de Salud en ACILAIS, que le llamamos, en las regiones autónomas de la costa caribe nicaragüense y coordinación con los gobiernos regionales autónomos, se han implementado los modelos de salud intercultural de la costa caribe nicaragüense, Macirrán y Macirrás, que pertenecen a las 2 regiones, Atlántico Norte y Sur, impulsando el desarrollo de estrategias comunitarias como el parto humanizado, adecuación cultural del parto, plan parto apoyado por una amplia participación comunitaria por medio de las parteras, brigadistas, colaboradores voluntarios y los gabinetes de la familia, comunidad y vida, lo que ha contribuido en los últimos 7 años a mejorar los índices de mortalidad materna, reduciendo en la costa caribe 9 muertes maternas, pasando de 35 muertes maternas ocurridas en el año 2006 a 26 en el año 2013. Eso daba alguna idea de que se está trabajando, es decir, no podemos solucionarlo con una vara mágica de la noche a mañana y resolverlo todo. Son cantidad de años de historia en la que nuestros hermanos de la Costa Caribe han estado abandonados y el gobierno de Reconciliación Nacional ha tratado de alguna manera de ir resolviendo paulatinamente. Es decir, se nos habla de que la carretera de Molucucú y en esta zona acá está en mal estado. El país está en situación de desastre nacional, estamos enfrentando emergencias nacionales, tenemos todo el país inundado. Y se nos viene a reclamar acá por una carretera en una zona. Eso es estar fuera de la realidad de las cosas, pues. Creo que hay que ser más objetivos y sé que habla con alma liberal la señora López, pero hay que ser más objetivos en las cosas y plantear de manera más responsable estas situaciones. Estamos haciendo los mejores esfuerzos para, de alguna manera, escuchar sus planteamientos y buscar soluciones positivas. Como les digo, siempre dentro de un marco positivo para buscarle soluciones a los problemas, ¿verdad? Creo pues que con eso, con respecto a lo que tiene que ver con la situación de los colonos que nos habla la peticionaria, el Estado de Nicaragua ha recopilado y comentado todo este tipo de denuncias. Hemos enviado la presencia policial en la zona para controlar esta situación, porque también algunos de ellos se han dedicado a la tala de los bosques y están afectando el medio ambiente de la zona. Entonces son medidas que tenemos que tomar drásticas también, pues, ¿verdad? Entonces eso ha venido a alterar la situación en la zona, pues. Entonces eso es un fenómeno que tenemos que atender y estamos trabajando en ello de manera responsable, de manera responsable. Con respecto a títulos territoriales, tenemos 22 títulos territoriales, 306 títulos comunales en un área de 37.170.24 kilómetros cuadrados, para restitución de derechos a 36.784 familias indígenas y afrodescendientes de la costa caribe, para un cumplimiento de 95.6 de la titulación del régimen de la propiedad comunal, en el entendimiento del liderazgo de los gobiernos territoriales indígenas y en ello la activa participación de las mujeres indígenas y afrodescendientes. Todo bajo los mecanismos de coordinación y complementariedad para la salvaguarda de los derechos de los pueblos mediante la articulación con los gobiernos territoriales indígenas y afrodescendientes para el ejercicio de las acciones necesarias y observancia de los preceptos constitucionales señalados. Muchas gracias, señor presidente. Thank you all very much. I just wanted to end by thanking the state for its presentation, but also to thank the petitioners and also to thank Senora Lopez for coming. The commission values, particularly in hearings of this sort, where we're hearing in relation to the issue of indigenous persons, having persons share with us during the process of hearings about the specific situations which they're facing. Thank you all, everyone.